Muy buenas noches, bienvenidos a su casa, bienvenidos a Eurosport Televisión, bienvenidos a un gran premio especial, un gran premio el cual, bueno, cierra una etapa, cierra una temporada, bueno, tres temporadas, ¿no? Como creo que dice, en un año, pues, cambiante, un año lleno de muchas cosas, ¿no? Y bueno. Como bien decimos, va a ser un gran premio especial porque es el último de la Truth Master de esta temporada de este año 2019-2020, el cual ha traído, como bien he dicho, muchas, 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 muchas cosas. Y vamos a intentar llevarlo a lo mejor, ¿no? Intentar disfrutar al máximo de esta última carrera de la RF1 Truth Master, que ya, como bien sabemos todo el mundo, tenemos ganador. De la tercera temporada, que es TCC Hipercar, el piloto de Top Class Competición con el Williams, que ha hecho una temporada espectacular. Ha habido faltado, creo, también un gran premio, pero aún así ha sabido imponerse con toda la adversidad que ha pasado, evidentemente, ¿no? También le hubiese gustado, me imagino, haber ganado el campeonato con los rivales que tenía al principio de la temporada, pero bueno. Son cosas que pasan. Y bueno, antes de meternos más en materia, de hablar de este último Gran Premio de México del Autódromo Hermanos Rodríguez, también, ¿no? Como siempre, The Last Dance, ¿no? El último baile, el último The Last Race, lo vamos a llamar Alex Lorenzo. Bueno, The Last Race, ¿no? Última carrera. ¿Qué tal, Coco? Buenas noches. Pues sí, ¿no? El fin de un ciclo en consola. Un ciclo que, bueno, que como bien hemos dicho, ha sido un año, ¿no? Donde que hemos vivido tanta. Uy, Mankigano no había acelerado, el McLaren se le va un poquito de atrás, neumáticos fríos. En este circuito mexicano que vamos a hablar de muchas cosas. Tenemos 11 pilotos, clasificación corta, eso para empezar. No tenemos clasificación completa con 11 pilotos, igual que hace 15 días, en la penúltima carrera. Y bueno, como bien iba comentando, ¿no, Alex? Han sido tres temporadas en un año lleno de muchas adversidades, ¿no? De muchas cosas buenas, malas, saber de aquí que sí, que no, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Ya cerrando para muchos un ciclo en consolas. El salto a PC para muchos, pues va a ser también un reto, ¿no, Alex? Pues sí, pues nada, nos quedaremos con las experiencias buenas, ¿no? Que son al final las que nos enseñan más que realmente las malas, aunque las malas también aportan su granito de arena, ¿no? Y bueno, veremos qué tal empecé ahora la mayoría de los antiguos compañeros, ¿no? Vamos a ver qué tal esa nueva experiencia. Pues ese será el futuro del Sim Racing, evidentemente, viendo, ¿no?, cómo se está planteando los juegos nuevos, las nuevas sagas, las nuevas series que están saliendo para cada juego, como Assetto Corsa Competizione, como Project Car 3, que estamos viendo, ¿no?, que van a ser juegos que van a estar capados, ¿no?, a la hora de disfrutar realmente lo que les gusta a los pilotos, que es el Sim Racing, ¿no? Intentar llevar el coche a la simulación más extrema. Y esperemos que de aquí en futuro, con las nuevas generaciones de consola como Play 5 y Xbox X Series, pues se puedan hacer, ¿no?, mejorar el tema de la conducción Project. Vamos a ver ese Forza, ¿no? El Forza 8, que también lo vamos a sacar para esta saga. Alex, a ver qué tal. No tengo yo muchas experiencias en cuanto a simulación de un Forza, desde luego. Bueno, a lo mejor viendo lo de Assetto Corsa y viendo lo de Project Car 3, a lo mejor Forza Motorsport se puede llevar un poquito la palma, ¿no? Si se le ocurre un poquito más. Me sorprendería, pero un juego que siempre ha estado orientado al manejo con mando, pues no lo acabo yo de ver. Bueno. Pues vamos a verlo, vamos a ver qué pasa con la siguiente generación PS5. Xbox X Series, gente que va, la mayoría, todos saltan a PC, el equipo LMT, básicamente entero también va a pasar a PC, se queda creo que McFly en Xbox de momento. Y bueno, pues darles las buenas noches, como siempre, a nuestros espectadores. La última noche, en la última carrera, Hipercar 1.14.7 se pone primero, el campeón de esta RF1 Truth Master, ahí lo tienen. Con un nuevo diseño especial para la última carrera, me han chivado ahí en el box.
Y dice, enfócame el casco que llevo diseño. Y digo, vale. Pues ahí lo tenemos, Hipercar. Con López colocado segundo, tercero Rubetis, cuarto Berrio, quinto Gano, sexto Frankie Marco, séptimo Falcao, Paradejo, Juan Mitas, Pardons y Punk. Bueno, tenemos una pequeña lucha, ¿no? Que quizás sea. Vaya, hombre, se me ha ido el ordenador. Bueno, pues nada. Una pequeña lucha que es el subcampeonato con 2 puntos de diferencia, creo que tienen tanto como Rubetis y Falcao. Son los dos compañeros de Red Bull los que se juegan esa segunda y tercera plaza de cara a esta última carrera, ¿no? Que puede ser uno de los más emocionantes. Y bueno, quedan 12 minutos, bueno, 13 minutos todavía por delante de clasificación. Y vamos a ver, vamos a intentar disfrutar de esta última carrera, viendo también, como bien he dicho, este subcampeonato entre Rubetis y Falcao, los dos compañeros de Red Bull, los dos compañeros de SRT, que van a luchar por esa segunda y tercera plaza, como bien he dicho antes. Es que se me ha ido el ordenador y estoy ahora mismo un poquito a ciegas. ¿Habrá órdenes de equipo, Coco? ¿Órdenes de equipo? No creo, ¿no? Subcampeonato, uff. Yo creo que llegando en esas condiciones con 2 puntos, que son 2 puntos tan solo de diferencia, yo creo, Alex, que no habrá. Aquí el mejor, yo creo que va a ser que se lleve el gato al agua. Creo yo, ¿eh? No sé tú. Rubetis, de momento. Dice Sí. Marianico en el chat que no hay órdenes. No hay órdenes, ¿no? Pues ya está, perfecto. No órdenes. Vale, Marianico, gracias por la información. Por lo tanto, ahí tenemos a Rubetti marcando récord del primer sector con neumáticos duros. Queda mucha clasificación todavía por delante. Esta parte del segundo sector, esas entrelazadas espectaculares. Que mira, un momentito que te vayas de una, bien claro se ve que puedes irte fuera. Y le ha penalizado el segundo sector al piloto de Red Bull con esos duros que venía marcando récord del primer sector, ¿eh? Ojo, que venía muy fuerte ahí. El piloto de Red Bull, SRT Rubetis, que está luchando por el subcampeonato. Vamos a ver Berrio con el Ferrari, qué tal lo puede hacer, al igual que Apex hace López, el piloto de Force India, que está teniendo también una gran final de temporada. Está yendo de menos a más. Has cogido el feeling, ¿no? Es lo que pasa muchas veces, ¿no, Alex? Que ya cuando se está acabando la temporada es cuando llega, ya te sientes más cómodo, ¿no? Ya de tantas y tantas vueltas, al final Sí. le coges el tranquillo Sí, sobre todo en estas al coche. temporadas que son cortas, ¿no? De 8 carreras, pues Claro. pasa eso. Bueno, pues Hipercar está en boxes. Hemos visto que el tiempo lo ha marcado Rubetis. Perdón, el 17-7 lo ha marcado con neumático medio. El neumático rojo 17-3 que tiene Ace López. Interesante el tiempazo que ha marcado con esos medios. Y los duros que tiene Paralejo montado, bueno, tiene los blandos. El Frankie Marco, perdón. Paralejo sí, Paralejo es el que tiene montado los duros. Vamos a ver el tiempo, ¿no? Empieza su vuelta el piloto de Haas. Montado onboard con el Haas de Paralejo. En esta recta interminable, muy ancha, donde vamos a ver posiblemente los adelantamientos más espectaculares del gran premio, del último gran premio de la Aire Formula Thrustmaster, esta tercera temporada que llega ya a su final dentro de 7 días. Nos queda todavía la última carrera de la división de plata. Y bueno, también, ¿no? Récord del primer sector, ojo para Paralejo, se cuela un poco. Intenta rectificar. Esta zona es la más lenta del circuito. Uy, se cuela bastante. Veo que puede sancionar, no, no le sancione, cuidado las entrelazadas, hay que hacerlas bien. Ahí está, se ha comido la mitad ahí, esa parte, y fuera. Lo ha visto, lo sabe. El piloto colombiano y Juan Mita también viene marcando el récord del primer sector, bandera amarilla, sector 1, sector 2. Mejor tomado esa zona por Juan Mita que Paralejo. Y vamos a ver lo que puede mejorar el piloto de Mercedes. Ahí sin cometer el error, que ahí estamos viendo donde están cometiendo la mayoría de los pilotos
en esa parte del segundo sector, donde viene marcando el récord absoluto del segundo sector el piloto de Mercedes, con esos neumáticos medios, neumáticos amarillos, y se cuela un poquito, ahí he perdido alguna decimilla. Vamos a ver que llega a la última zona, curva de izquierda para enlazar con esta recta enorme, con el DRS, y se coloca quinto puesto para el piloto español de Mercedes. Hace López, piloto que corre hoy en casa, ojo a los pilotos, ¿no? Con ese hype que pueden tener encima de correr en casa. Y ahí tenemos, ahora sí, vamos a dar una vuelta en board, montados en el Williams del campeón de esta tercera temporada, el señor TCC Hipercar. Haya tenido que corregir. Abre el DRS. Neumático rojo, zapatito rojo, 14-7 en la vuelta a batir, récord del primer sector para Hipercar. Vemos cómo le está cogiendo a Frankie Marco. Se aparta muy bien Frankie con el Renault. Ahí, cómo ha metido marcha enseguida Hipercar. Y llegamos a las entrelazadas. Espectacular. Y dando muy, muy fino Hipercar, marcando récord del segundo sector. Viene mejorando su vuelta. Yo, como siempre, no estoy viendo lo que viene mejorando el récord del segundo sector. Y va a pasar ya por la línea de meta. Vamos a ver el tiempo que marca. Lo bate el récord. 1.14.2. 1.14.2. Para quien lo quiera, para quien no lo quiera, Alex, 1.14.2. Bueno, qué decir, ¿no? Ya sabemos que Hipercar está un paso por encima, ¿no?, del resto en esta tercera temporada, al menos. Impresionante el vueltón que hemos vivido en primera persona. Falta de 6 minutos y medio. Ahí lo ha dejado Hipercar, el tiempo a batir. Vamos a ver los chicos, vamos a ver los pilotos si se animan. Punk colocado cuarto con neumático duro, 17.5. Y Rubetti, neumático medio. Vamos a ver. Empieza su vuelta el piloto de Red Bull. Juanmita Boxes, Gano. Con neumático rojo preparándose su vuelta rápida. Calentando al máximo. En vuelta también fallida viene Frankie Marco, Falcao Boxes y Espardos. Piloto compañero también de Hipercar. En décima posición, no ha salido todavía, quedan 5 minutos, menos de 6 minutos para acabar. Ahí tenemos al hombre, al poleman del día, que ha volado de momento en este circuito de los hermanos Rodríguez, en esta zona en esta parte más espectacular, Alex, en la zona de la grada, donde se siente al público y todo. Sí, sí, totalmente. Ahora vamos a ver las estrategias. Aquí hay posibilidad de dos paradas, así que a ver quién se decide por ello. Dos paradas, los safety car que también están ahí, Alex, que seguramente hoy, que para ser la última carrera, probablemente también nos den un poco de salseo. No se lo quieran perder, no. La última carrera, ¿no? No, yo creo que no, Yo creo que no, yo creo que el safety va a estar ahí presente, va a querer estar, también ser un poquito protagonista. Hasta en la última carrera de la RF1 Thrustmaster, esta tercera temporada espectacular. No olvidéis, chicos, de poner vuestro top 3, ese último top 3 de esta temporada de la RF1 Thrustmaster de este año, para poder optar a esos boletos para los premios Thrustmaster, patrocinador oficial de este espectacular campeonato eSport de Aerosports. No olvidéis poner vuestro top 3, quién va a quedar primero, segundo, tercero, chicos. Vamos a ver ahí, jeje, Foro, está Blaster. Y vamos a ver, Gano, nos montamos un board también. Última carrera también para el piloto catalán en este Fórmula 1 2019. Buena trazada de Monkey Gannon, piloto de Lexi Monkey Team.
lo viene mejorando, casi tres décimas por encima de su mejor tiempo. Tres minutos 20 segundos para acabar. Ganon también trazando, hilando fino, el piloto de McLaren. Vaya acelerar, se le ha ido de atrás. Vaya latigazo, lo hemos visto. Y a boxes. Le dará tiempo a cambiar neumático, Alex, y dar otra vuelta, creo, ¿no? Sí, pero no sé si le va a interesar. Depende, claro. Bueno, depende si va a ir a una o a dos paradas y cuántos neumáticos le queden. Eso es. Y de nos estamos montados on board con Frankie Marco, que está llegando al primer sector. Otro veterano que ha disputado las tres temporadas, Alex, o sea, el profesor, las cuatro temporadas en la LNT y las tres temporadas aquí en la LFL Master, ha aguantado como un auténtico jabato, ¿eh? Sí, sí, desde y luego. Eso que la F1 no era lo suyo. No es lo suyo, pero no se le puede reprochar nada, desde luego. No, no. Cada temporada, ¿no? Ha hecho una media, lo justo para mantenerse siempre casi en mitad de tabla. Y eso le ha permitido, pues, bueno, pues está disputando esas tres temporadas, al igual que Rubetis, creo que también está desde la temporada número uno. Palmita y ¡pum! Ahí tenemos el piloto mexicano que corre también en casa. Vamos a ver ese hype, ¿no? Como hemos dicho, 16-7 el tiempo marcado con medios para Rubetis. Estrategia diferente, como bien ha comentado Alex Lorenzo. Minuto y medio para acabar. Berrio muy cerca también, 17-0. 16-9 para López. 17-5 para Punk. Que llega al sector número 2, el sector de las entrelazadas, donde estamos viendo que es donde están teniendo los problemas los pilotos. Llegando a la zona del estadio, zona del graderío, esta zona que en la última vuelta es la que más me gusta, porque se pone ahí los colores, los brillos de los colores de la bandera de México, y ves, se escucha ahí cómo pasa el piloto mexicano, siente el aliento de los espectadores, que va a dar tiempo de dar otra vuelta más, mejora medio segundo, no queda otra vuelta más, con esa vuelta, ese neumático medio le va a valer muy bien para hacer la estrategia. 16-9 41, se ha quedado al 16-9-08 de López, nada, el 16-7 de Rubetis, y Percar a otro nivel, evidentemente. Ahí viene Gano, que le da tiempo, mira Alex, al final le da tiempo a dar una vuelta. La buena. Vamos a ver, la buena, la que vale, ¿no? Vamos a ello. Pues la que le vale a Ganon, también Falcao, el que se está jugando el subcampeonato, ¿eh? Ojo, que aquí Rubetis y su compañero Falcao, que está por el sector número uno, se están jugando el subcampeonato del Mundial del Aire F1 Thrustmaster. Campeonato eSports que llega a su final. Final de retransmisiones, final de muchas cosas. Bueno, Ganon ahí, por el sector 2. Bueno, viene por el sector 2 también Falcao. Los dos ahí. Nos quedamos primero con Gano, que creo que va por delante. Esos dos pilotos que quedan ahora mismo en pista para intentar mejorar. Uno neumático rojo, otro neumático medio. Entrelazadas. Y viene el récord del segundo sector. Parte del récord del segundo sector para Gano. Vamos a ver aquí, que hemos visto anteriormente cómo al acelerar se le metía el latigazo. Mira ahí detrás justo Falcao. Vamos a pasar uno, va a pasar el otro. Primero Gano, pasa por meta, mejora medio segundo, vamos a ver. Se coloca sexto Gano, el séptimo de Falcao, lo mantiene también Falcao en séptima posición. Y así queda esta última clasificación de la temporada, de la tercera temporada
de la RF1 Thrustmaster. ¡Buah! Impresionante como siempre, Hipercar, el campeón de esta tercera temporada, TCC Hipercar, 1.14.2, 2 segundos y medio le ha metido a Rubedis, el piloto de Red Bull. Hace López 2 segundos y 6 décimas, 2 segundos y 6 décimas también Punk. Berrios quinto con el Ferrari, sexto Gannon, séptimo Falcao, octavo Juan Mita, noveno Frankie Marco, décimo Paralejo y un décimo sin tiempo Paralejo y Espardos. Así es que vamos a ver la perlita colombiana con el Alfa Romeo, si es capaz de hacer también una de las remontadas, como viene haciendo el joven piloto colombiano, tan solo 15 años. No olvidéis, chicos, de poner el top 3. Estáis a tiempo antes de que comience esa vuelta de formación y demos la última salida de la RF1 Thrustmaster, chicos. Bueno, Alex, ni la última carrera, ¿no? Para el top 3, ¿no? Ya, ahora ya para una que queda, Coco. Bueno, está. A ver, los chicos ahí. Pues nada, pues mientras que se colocan los pilotos, dan la vuelta de formación para esta última carrera. El Gran Premio de México, circuito de los auto, de los autódromos, iba a decir, del autódromo de los hermanos Rodríguez, que fue construido en el año 1959 y es propiedad, evidentemente, del gobierno de la Ciudad de México, situado en un sitio espectacular, ¿no?, de la ciudad. Decir más, que ya no sepa todo el mundo. Que tiene la recta principal, en la cual es donde vamos a tener esos adelantamientos, probablemente es espectaculares, 17 curvas, como bien hemos comprobado al principio, al ver la clasificación. Y esa zona del segundo sector, que es la más técnica, ¿no? La 4, 5, las curvas 7, 8, 9, que son las entrelazadas, junto a las 10, 11. Que es un circuito ancho, pero hemos visto que están los muros ahí. Y veremos a ver los safety car. 11 pilotos, 11 valientes terminarán esta RF1 Thrustmaster. ¿Quién ganará? ¿Quién quedará segundo esta última carrera? ¿Quién quedará subcampeón? ¿Falcao o Rubetis? Bueno, chicos, y poniendo ahí vuestro top 3 antes de que demos la salida. Buenas noches a Toruk TV, buenas noches ahí a todos. Ahora que me está volviendo poco a poco la imagen del ordenador, que se me ha ido antes un poquito, se me ha apagado. Ojo a las estrategias, ¿eh? Incluida la de Importante, Espardos Alex. con Duro. Sí. Espardón duros, vamos a darle la primera vuelta, vamos a ver esta última salida de la RF1 Thrustmaster, última carrera que cierra la temporada 2019-2020. De cara ya afrontamos la siguiente temporada, pero eso será ya otra historia. Están llegando todos los pilotos a sus puestos y recuerden, si pestañean se lo van a perder, porque esto es la RF1 Thrustmaster en estado puro. Y como siempre, van a pasar cositas. Engranan la primera marcha por última vez. Se enciende el semáforo. 3, 2, 1. Y arranca el último gran premio. Hypercar se queda. Casi se lo lleva puesto Punk. Punk se pone segundo al final. Adelantado por un lado a Hypercar. Cuidado, Rubetis, que se ha colocado primero. Llegamos a la primera curva. Primera vez berlina de frenada. Punk por fuera, por delante. Cuidado, Hypercar estira más la frenada, intentando recoger el interior a Rubetis. Qué buena salida del piloto de Racing Point. Mala salida para el piloto de Williams. Vamos a ver la parte media, buena, buena, se mantienen todos ahí bien. Los 11 pilotos y el adelantamiento de Hipercar a Rubetis, el líder, el campeón, con Paralejo en cuarta posición. Cuidado, Paralejo, que ha hecho una gran salida, al igual que Espardos. Mira, Alex, ya te lo Sí, dice, sexto. pero va con medio alerón porque han saltado Ay, piezas mi de fibra madre. por ahí.
Sí, cierto. La carga aerodinámica se debe notar muchísimo ahora mismo. Espardos. Berrio mantiene la quinta plaza. Vemos ahí a Paralejo. Salidón de Paralejo también. Hipercar ya muy cerca de Hipercar de Punk. El pido de casa y vemos cómo se pone el público, el graderío mexicano, la Ciudad de México apoyando a los suyos, que en esta ocasión está liderando el piloto mexicano en la última carrera de la Aero F1 Series Master. Qué grandísimo escenario para finalizar una gran temporada. Allá va Hipercar cogiendo toda la aspiración, abriendo toda la potencia posible con el RS. Consumiendo, consumiendo. Wow, velocidad punta, neumático diferente, estrategias diferentes. Todo lo que pueda aguantar la misma ponga Hipercar ahí detrás le favorece, ¿eh? Porque, latigazo ahí Hipercar. Vaya latigazo, lo ha metido el Williams en la aceleración. Le sigue cogiendo toda la aspiración. Y lo sabe, ¿eh, Alex? Sí. Y Espardon sin parar dejó box y Espardon ya ha puesto medios, o sea que allá va la estrategia de duros. Sí, señor. No ha valido para nada al final. Haber salido con medios quizás al principio, luego se ha salido hasta mejor. Y Bueno. trompo de López atrás, y se descuelga del grupo. Sí, se coloca octavo. Viene el décimo para Alejo, que ha entrado a cambiar neumático duro. Es medio para Espardos. Y el que está liderando es el piloto que corre en casa y lo vas a ver. Mira, mira cómo va a rugir, mira cómo ruge. Como ruge la zona de la grada cada vez que pasa Punk liderando. Se pone el público de México en pie. Está Hipercar ahí para intentar ahogarle la fiesta porque quiere acabar el campeón como hacen los Canoners. Ganando con la vuelta rápida de momento incluida 23. Con ese neumático rojo que cada vuelta que pase va a ser peor para Hipercar. Mucha velocidad punta del Racing Point. Vamos a ver la prueba de frenada. Ahora parece ser que sí. Se tira a Hipercar al interior, le cierra la puerta ahora y vamos a ver si tiene ese ritmo y si se aprovecha quizás en el siguiente Y pum, sanción abrir de el 3 DRS segundos, ojo, y sanción. Vamos a ver, que esas son otras, ¿eh? Veremos a ver, ¿eh? Porque ahora, ya una vez que te meten, Alex, esos 3 segundos. Desmoraliza un poco, ¿no? Ya dice, ya tienes que arriesgar un poco más. sobre todo cuando es en la vuelta 3, ¿sabes? Sí, es verdad, por eso. Teniendo carrera por delante, 36 vueltas, nos quedan 33 giros, dos paradas para muchos pilotos. Y hay momentos, Punk y Rubetti están muy bien colocados, porque llevan dos vueltas. Neumático medio para ambos. Y Berrío colocado cuarto con el Ferrari. También los ve ahí, evidentemente, tiene que sacar todo el provecho como está haciendo ahora Hipercar, que está intentando, fíjate, un segundo y medio le ha metido Hipercar a Punk, ¿eh? En menos de medio circuito, Alex. No, sí, es que Rifazo. Hipercar va uno o dos 18-7. escalones, es que eran 2 segundos y medio en clasificación, ¿sabes? O sea, ¡Buah! la carrera es detrás, o sea, Hipercar, Está a otro que lado, le echen está un a otro galgo ahora nivel. mismo, ¿no? Sí. Y bueno, la lucha que tenemos pendiente ahora mismo es Falcao contra Rubetis, los dos compañeros de SRT y de Red Bull, que están luchando ahora mismo por el subcampeonato. Mikey Gannon, el capitán dueño del MT, lo tenemos rodando quinto, disfrutando de la última carrera de la F1 Thrustmaster, entre media precisamente de junto a Berrio, de los dos compañeros. Tiene dos monoplazas por delante Falcao. Vamos a ver las estrategias. Lleva los dos neumáticos medios. En esta ocasión, bueno, Rubetti se está rodando muy bien detrás de Punk. Lo mantiene a raya, sabiendo que tiene esa sanción de 3 segundos. Arriesgar es una tontería, yo creo, ahora mismo, Alex, para Rubetti. Sí, pero aquí ahora estoy viendo, bueno, hay una pelea atrás entre Paralejo y Espardón bastante encarnizada. Sí. Habrá que ver cuáles son las estrategias de los que llevan blandos, si va a ser blando duro o blando medio blando, ¿sabes? Eso ahí puede estar la carrera. Porque los duros, si es blando duro, los duros al Claro. final van a llegar temblando, así que vamos a ver. Sanción para Paralejo de 3 segundos. Van der María, Y sector se ha 1, piñado sector 2, Paralejo contra 3. un muro. Ay, mi madre. Pero sigue. Fíjate, mira, te estoy enfocando. Sí. Bueno.
Pues sigue el piloto colombiano, Le el falta piloto de alerón. CAS, el capitán de Colombia Racing Team, también un nuevo club colombiano. Y bueno, tenemos la lucha, ¿eh? Se mantiene Rubetis muy cerca de Boom, llevan la misma estrategia. La guerra entre los dos le puede venir cada vez mejor para Hipercar. Ya son casi 4 segundos la diferencia que le ha Ojo, metido. Parralejo dando marcha atrás porque se ha pasado la entrada de box. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Se ha pasado la línea de No, no, boxes. iba para ¡Corcholán! adentro, no ha conseguido girar el coche Sí. por la falta de aerodinámica y se ha salido por fuera y ha dado marcha atrás para volver a entrar. Lo raro es que el juego no lo haya descalificado, pero bueno. Wow, y se hace 3 segundos también para Spardons, para el joven piloto colombiano. Oh my God. Y bueno, hace López, acechando al profesor Frankie Marco, como habíamos comentado. Uy, 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 se le ha ido ahí un poquito, patinaje para el Renault. Lo mantiene en pista, lo mantiene por la línea. Uy, cerca, muy cerca ahí del muro de la aceleración. Esto está viendo esos fallos a hace López, genial. Porque encima mejora la última vuelta suya, el piloto de Racing Point. Y muy cerca de Frankie con el gap de abrir el DRS. Ahí lo tiene. El Racing Point en la siguiente fase, seguro que lo tiene. Falcao. Medio segundo de diferencia con Ganon. Ganon está a 4 segundos de Berrio. Y este segundo y medio de Rubetis. Ahí está el podium. Porque bueno, Rubetti está muy cerca también de Punk. Está la cosa muy abierta, ¿no? También tenemos las Rubetis opciones. y Berrio están en el podio, porque Punk tiene 3 segundos. Quedan 30 vueltas, ¿eh, Alex? A 30, a 30 vueltas, claro. O sea, esto puede cambiar mucho, ¿no? Pero ahora mismo. Madre mía. 30 giros, 30 giros por delante todavía. Queda mucha carrera por delante. Puede suceder de todo. Y estamos viendo a Rubetis que sigue manteniendo esa presión, manteniéndose en medio segundo sin castigar mucho los neumáticos medios, que es muy importante, y sobre todo ahorrando RS, porque al tener el gap de menos de 1 segundo puede abrir el DRS y eso le permite acercarse. Juanmita, accidente en la última curva. Ahí tenemos a Juanmita, cuidado, No sé si le ha está tocado muy cerca, ¿eh? paralejo o simplemente al acelerar se ha ido fuera. Cuidado ahí con el Force India, casi se tocan. Hace López y Juanmita de la entrada de box. Entra antes el Mercedes, le cambia el alerón delantero, también le va a cambiar los neumáticos. Vamos a ver quién de los dos para. ¿Quién hace la parada también? Le cambia el alerón al piloto de Racing Point. Ahí tenemos a Juanmita que va a salir ya. Tenemos a López que sale también. Ojo, undercut. Sale por delante el piloto de Racing Point que el piloto de Mercedes. Tendría alguna sanción. Pues ahí está. Y su compañero segundo, rodando muy bien, muy fuerte. MRL Punk con ese hype que le da el pasar por esta zona y sentir a su gente apoyándole, ese aliento que le da ese plus también extra a la velocidad del motor. Muy cerca también Rubetis, que sabe que tiene a Falcao en quinta plaza y Hipercar en box. Parada importante, Alex. Vuelta 8. Hipercar Neumático a dos medio. paradas. Sí, eso es. Meterá seguramente rojos para el final. Ganon adelanta Hipercar. Vamos a ver dónde sale Hipercar. Por delante de Frankie Marco. Y detrás de Paralejo para doblar al piloto colombiano, al piloto de Haas. Ahí vemos que coge toda la aspiración. Se aparta para Alejo. Dejando pasar al piloto de Williams. Que se coloca sexto. Delante tiene a Monkey Gano. O sea, si se engancha también, le puede favorecer mucho. Ahí se engancha un poquito para Alejo. Y Spardon remontando el último piloto que salía. Y ojo, mira, sanción de 3 segundos para Parralejo. Es la Se coloca tercera, creo, la octavo. cuarta ya. Madre mía. Juanmita, después también de tener ese problema, tenemos décimo.
Y pum, liderando. Paralejo debe tener algún Sí. problema con el volante o algo porque se está saliendo en todas las curvas y las enlazadas prácticamente las hace recto. O sea que parece que tiene algún tipo de problema. Parada para SRK Berrio con el Ferrari. Dos paradas también para él. Le pone el neumático medio y ojo, otros 3 segundos para Pung Alex. Ya son 6 los segundos. Eso a Rubens cada vez le viene mucho mejor. Esa presión está haciendo efecto, ¿eh? Sí, está Quieras o no, claro. tener un piloto constantemente vuelta tras vuelta, teniendo a medio segundo, quieras o no, es como una mosca, ¿no? Ahí todo el rato, pim, pim, pim. Al final, un mínimo descuido, un mínimo fallo de concentración, pasa lo que pasa, ya lleva 2 de 3 segundos. Pues sí, y vamos, que estamos todavía dentro del primer tercio de carrera. Primer tercio, Alex, última carrera, amigo. Vamos a ello. Falcao colocado tercero, ojo, que se pone ahora mismo muy interesante. Ahora sí, ¿ves cómo pasan cositas siempre, Alex? Van pasando cositas vuelta tras vuelta. Y ahora mismo Ya. Falcao. Sí. No, digo que ya tiene que estar a punto de entrar Ganon. Ganon que está quinto. Ojo ahí, Hipercar muy cerca de Falcao. Ay, mi madre, es que claro, está Hipercar presionando a Falcao. Vamos a ver No, cómo se Hipercar defiende. tiene que pasar porque va a dos paradas y Falcao todavía no sabemos qué va a hacer. 18-6 marcado por Hipercar. Vuelta rápida, se coloca tercero. Ganon box. Y ganan boxes. El piloto de McLaren, ahí lo vemos. Cambia el neumático, sale rápido. Quedará otra parada más. Hipercar en casi captura 9 segundos de Rubens, que tiene que entrar, que está muy cerca, cada vez metiéndole más presión a MRL Puig. Bonito final de momento. Esta lucha la Hipercar va a venir cada vez mejor. Y encima ellos tienen que entrar a cambiar neumático, aunque tengan que ir a 2 paradas cada uno también. Bueno, a lo mejor van a una, los dos primeros ahora. Bueno, Que ponen duro. para Alejo, otra sanción de 3 segundos. Y las que le quedan, tal como está yendo. Buah, este paso descalifican, Alex. Está más tiempo fuera, es que casi es una sanción por vuelta. Pasa más tiempo fuera del circuito que dentro. Eso es. Y bueno, chicos, no olvidéis seguir a Aerosport, darle ahí al corazoncito, a la campanita, suscribiros al canal si sois Prime, es totalmente gratis. No olvidéis pasar por todas sus redes sociales, en Twitter, @aero_sp. Bien, visitando su Instagram para ver todas las fotos de la Superliga del Tier, de muchas cosas más, el Instagram de Aerosport, o bien visitando su Discord para apuntaros a los posibles campeonatos que salgan nuevos ahí de Aerosports, aero_sp, o bien visitando su página web www.aerosport.com. Última carrera de la temporada del Aero F1 Master, de estas 3 temporadas en un año apoteósico, donde hemos vivido miles de cosas, miles de experiencias, que un año, Alex, que parece que han pasado muchos más, ¿eh? De todo lo que vivimos. Sí, porque con todo lo que está Se pasando, ¿no? magnifica. Fuera de los eSports, pues madre Sí, mía, tío. llevamos 6 meses que ha parecido 2 años. Es verdad, ¿eh? Es cuando escucha a los de Gran Hermano decir que se magnifica, ¿no? El tiempo y tal y cual, pues algo parecido, ¿no? Que ha sido un año de tantas carreras, tantas, tantas cosas, ¿no? Que, ¡buah! Se magnifica mucho y parece que han pasado muchos más. Bueno, pues para ello vamos a disfrutar de esta última carrera, de este último gran premio del Aero F1 Thrustmaster, de esta división de honor. No olvidéis también seguir a Jeje Foro, que también estaba por ahí en el chat. Es que se me ha apagado el ordenador y no he podido veros, chicos. Se había estado ahí comentando, como siempre. También al Pistón F1, que lo tendréis, lo encontraréis ahora mismo en Twitter. Si os metéis en Twitter del Pistón F1, los buscáis. Y seguramente está poniendo ahora mismo la situación que está viendo en cada momento de carrera. Espardon, por ejemplo, puede estar poniendo Pistón F1, que Espardon está cogiendo a Berrio. Saliendo último, la perrita colombiana luchando con él por la quinta plaza. Se lo tira el paralelo, bloca rueda el Ferrari.
Vamos a ver por delante, Spardons, espectacular. El adelantamiento del jovencísimo de del futuro de los eSports. Ahí lo tenemos en la perlita colombiana, TCC Spardons. Buen adelantamiento a un gran piloto como es Berrio. También gracias a Berrio por aceptar hasta sus últimas carreras de Spardons, a todos los invitados especiales para este final de temporada. Monkey Ganon también, disfrutando de esta final de Air Force Thrustmaster, que se lo merece mucho. ¡Hijo! ¡Bandera amarilla! ¡Ay, mi madre! ¡Bandera amarilla, Alex! Sí, porque Parralejo ha abandonado ahí fuera del circuito y ahora lo lleva la IA, que a ver qué hace. ¡Ay, mi madre, Alex! Parralejo abandona, bandera amarilla, sector 2 se mantiene, Rubetis y Falcao, Falcao, que entra en boxes. Se mantiene quinto Spardons. Sí, ahora parece ser que se engancha el Ferrari de Berrio. Vamos a ver la velocidad punta de ese motor Ferrari aquí en la recta de los hermanos Rodríguez en México. Saludo a todos los seguidores mexicanos de Aerosports, a todos los amigos de México, un saludo muy grande. Fíjate ahí la apurada de frenada de Berrio. Y ha aprovechado bien Spardon en salir. Ahí nos dice ahí, jeje, fueron que Spardon va a los highlights de adelantamiento, está claro. Es un crack, el jovencísimo piloto. Es muy atrevido esas ganas, ¿no? Ese hambre cuando es joven. Que luego ya la experiencia de tantas, después de tantos accidentes, tantas cagadas en carreras, te hacen mejorar, ¿no? Y pongo, ojo, parada importante, el piloto mexicano entra en boxes, el piloto Racing Point en la vuelta 14. Vamos a ver la estrategia. Neumático duro, Alex. A una parada. Eso es. Interesante. 22 vueltas con el duro. 22 giros, ¿eh? Viendo que han dado 14 con los medios, Alex. Puede valer, ¿eh? Fíjate, Rubetis. Medios. Seguramente tenga que entrar otra vez Rubetis a poner los blandos al final. ¿Rubetis ha hecho medios-medios o me lo parece a mí? Sí. Pues tiene que parar otra vez a poner blandos, obviamente. Claro, por obligatoria. Pues sí, porque tienen obligatoriamente que cambiar de compuesto. Eso es. Bueno, Punk. Neumáticos duros, muy fríos. Del piloto mexicano que va a defender esa segunda plaza como puede, pero eso sí. Rubetti tiene ese handicap de que sabe, me imagino que su ingeniero le ha informado que tiene esos 6 segundos de penalización el piloto de MRL, Alex. Sí, pero tiene que pasarle porque Rubetti tiene que parar de nuevo y pum, con duros no va a parar más. Aún así, sabemos que les gusta la batalla, el salseo en pista. Se sale, se cuela un poco y pum, en la entrada en la zona del estadio. Vamos a ver la contratrazada que tiene que hacer el piloto de Red Bull. Bonito, bonitas maniobras, como se ha defendido, ha cerrado todas las puertas el piloto de Racing Point. Vamos a ver la aceleración, que aquí va a tener toda el hype. Ahora mismo lo tiene evidentemente Rubetis, porque tiene el DRS abierto, allá va a velocidad punta, pura y dura. No, sí, está gastando DRS, también lo vemos, como se va como subiendo la barrita amarilla ahí en el volante. Como tiene también la referencia del piloto de delante, y por lo tanto le permite no apurar más la frenada sin castigar el neumático medio. Tenemos de nuevo aceleración, de nuevo para abrir la boca trasera de ese alerón del Red Bull, que se acerca, pero no es suficiente. Mucha velocidad punta tiene Racing Point, Alex. Va descargado y estará utilizando el ERS para defenderse, seguramente. A dos paradas nos confirma Marianico que va Rubetis, evidentemente. Va a poner esa última parte de carrera para intentar volar con esos rojos, sobre todo estas zonas de la zona del segundo sector, donde están las entrelazadas que estamos viendo, donde están penalizando la mayoría de los pilotos. Muy cerca, muy cerca, muy cerca Rubetis de Punk. Vamos a ver Punk cómo defiende. Como tengo la voz ya. En la fase final. Y Monkey gana un sanción de 3 segundos. Vamos a ver cómo se prepara aquí el ataque o no de Rubetis. Sí, ha pulsado el botoncito. Ojo a Berrio.
Berrio con Espardos también. Latigazo en la salida ahí de la tracción del Ferrari. Mejor tracción para Espardos. Ahí vemos al piloto colombiano. Espectacular. Pues que va cogiendo metro a metro. Berrio. Vemos ahí a Rubetis muy cerca también. De boom. Vamos a ver de nuevo el DRS abierto para el piloto de Red Bull. Pero corre muchísimo el Racing Point. Lo está haciendo muy bien. Pero que muy, muy bien. Pum, en la salida de esa última parte, en el trozo de recta, favoreciéndole. Vemos que aquí tiene más carga, ¿no? Rubetis, y por lo tanto se acerca mucho más en la zona revirada del sector número 2, sobre todo estas entrelazadas. Que aún así, Punk la da también muy bien, hila muy fino, está fuerte el piloto mexicano. Sí, pero le va a lastrar esas dos sanciones que lleva de 3 segundos. Sí. Es una pena. He rascado en blanco, es verdad. Qué tío, qué crack. Muchas gracias, tío. Bueno, ahí estamos. Vuelta 17, hemos pasado el Ecuador. Casi vamos a llegar al Ecuador ahora, Alex. Hipercar a lo suyo. Hipercar. 25 segundos. Tiene que parar, pero ya casi tiene el gap, ¿no? Lo tiene esa parada extra. Vaya. Y además va a volar después con blandos. Para intentar hacer batir el récord ya en carrera. Ojo, Berrio. Berrio, ¿sí? En paralelo de Spardons, no. Ahí va, no, aguanta, 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 Spardons. La batalla por la cuarta y quinta plaza está servida. Bandera amarilla, sector 2, sector 3. Ay, mi madre, ¿dónde ha sido? Veo su McLaren. Puede dar muy lento, puede ser. Gano. Solo hay un McLaren. Acechando muchísimo. ¿Cómo se acerca Berrio a Spardons? Se han tocado. Y le toca un poquito y Berrio. 8 vueltas, eso sí, 8 vueltas para los neumáticos de Berrio y esas 15 vueltas de Spardons ya se notan, ¿eh? Spardons ya ha entrado en box, que salía con duros y ha puesto blandos, pero va a tener que volver a parar, obviamente. Vemos aquí cómo se acerca muchísimo y Spardon probablemente tenga que entrar en boxes a hacer otra parada más. ¿Tú pondrías ahora duro si entras a cambiar neumáticos, Alex? Siendo Spardon, yo volvería a poner medios porque él salió con blandos, o sea que lo de cambiar compuesto ya lo tiene. Pues cuando te quede, mira, está 18 vueltas, lleva 16 con esos, pues alargas una vuelta o dos más con estos y metes medios otra vez, antes que duros, la verdad. Se la devuelve Berrio, se la devuelve Berrio a Spardons, en la misma zona donde lo adelantaba anteriormente el piloto colombiano y por delante ahora el piloto de Ferrari, que vamos a ver si tiene otro, si saca más rendimiento, ¿no? Mejor dicho, a esos neumáticos duros. Y medios, con esta pero... pelea, y con esta pelea, Falcao se está acercando. Claro, claro. Y eso a Falcao le viene genial, intentar quitarse a estos dos pilotos que se colocaría justo detrás de Rubetis. En la lucha por el segundo puesto en el Mundial. Allá va Falcao. Con Spardons. Spardon Box. Vuelta 19. Y entra en boxes el piloto colombiano. Lo adelanta todo el mundo. Ahí vemos a Monkey Gannon que pasa por línea de meta. En tierra de nadie, Alex. Gannon. Y Spardons que vuelve a poner medios. Medios para Spardon. Falcao, sanción de 3 segundos para Falcao. Ojo. Que ahora mismo está rodando Gannon a 3 segundos y 2 décimas de Falcao. Sí, pero Gannon también. Gannon también tiene sanción. Sí. Vale. Mira, Spardon otros 3 segundos también para Spardons. Aquí todo el mundo creo que tiene sanción. Detrás ha salido por delante justo de Ace López. Menos Rubetti, que creo que no es habitual en sanciones. El resto creo que todos.
Bueno, Frankie creo que no me suena que haya tenido, pero el resto. Hipercar, claro. Bueno, Hipercar no, pero No, ni falta, y tampoco. aunque la estuviera tampoco le iba a preocupar mucho. 30 segundos y medio le saca Hipercar a Punk, que es el segundo clasificado, que tiene 6 segundos de penalización, que lo tiene que saber Rubetis, pero Rubetis le da igual. ¡Allá va el ataque! El que puede quedar subcampeón de la Eurofuro Truth Master. El que ha tocado casi el cielo, la gloria, pero el que ha podido disputar esta tercera temporada el título y el subcampeonato a su compañero de club y de equipo, Falcao. Adelantado a Pum, se coloca segundo. Vamos a ver si tiene más ritmo. 7 vueltas a sus neumáticos medios, 6 vueltas a los duros de Punk. Y bueno, vamos a ver si los Piedrelli son competitivos o no son competitivos, Y Alex. Juanmita ha puesto duros también a una parada. Creo que va a una parada, ¿no? A ver. Ahí está el piloto de Mercedes, sí, creo que sí. Bueno, parada ha salido con medios, No, es creo. la segunda parada de Juanmita. Ah, vale. Spardon tiene más velocidad que López, lo está demostrando. Calentando esos medios. Gannon, que está rodando por delante de Spardon, ahora mismo a 15 segundos y está colocado 1 segundo y 7 décimas de Falcao. Pero Gannon tiene que volver a parar, ojo. Y Falcao muy cerca de Berrio. Y Berrio que tiene, creo que delante a Juanmita, ¿no? Sí. Y Falcao, si no me equivoco, también ha hecho medios medios, o sea que volverá a parar para el blandos. Ojo. Rubetis y pum, pum. Rubetis se está pegando los dos. En paralelo aguanta. Por delante, pum, de nuevo. De Rubetis. Quiere ganar en casa. Él, bueno, ganar. Por lo menos quedar segundo dentro de los mortales. Punk en segunda posición. Y Parece ganar ese. se está haciendo un grupito de cuatro ahí detrás de Berrio. Serio, sí. Se están acercando poco a poco. Ganon. Con Juanmita doblado. Falcao. Vamos a ver. Y bueno, ahí aguanta, ¿eh? Aguanta Rubetis detrás de Punk. Vamos a ver Punk si tiene ritmo con estos duros. En Pues la vuelta 22. a Rubetti le viene fatal porque tiene que parar otra vez y si Claro. no adelanta y se escapa de Punk, posición perdida. Sí, porque Punk tiene que llegar hasta el final, así es que a Rubetis lo que sí le venía bien era un safety car, casi como el que dice. Sí, Porque pero ahora mismo la lucha con Punk. no creo que vaya a haber ningún safety car. Bueno, Alex, estamos Bueno, en la a lo mejor 22. lo estoy invocando, pero en principio. Cuidado el interior. El interior que lo tiene ahora de nuevo Rubetis. Buena maniobra, los dos side by side en paralelo. La última carrera de Last Race de la Eurofuro Truth Master. El contraataque de nuevo del Racing Point que se muestra. Le bloca el neumático. Se tira desde su casa. Mantiene ahí con dos bemoles. Bien el piloto de Red Bull. Rubetis, esa segunda plaza. Buen adelantamiento del piloto de Speed Racing Team por delante del piloto de Mexican Racing League. Bueno. Están saltando chispas. Espectacular las maniobras, arriesgando muchísimo, Alex. Pues No sí. sé qué opinas. Oh, Rubetis tiene que arriesgar si quiere esa segunda posición, porque necesita el Claro. gap para volver a entrar. Eso es. Necesita tirar más, tener algo más que tenga guardado. Rubetis, aprovechar esos neumáticos medios, sacarle ese rendimiento, esa diferencia real a una vuelta que puede tener los medios y los duros. Y vamos a ver si Rubetis es capaz de sacarlo. Dime. Y no le quedan muchas vueltas, 4 o 5 a lo sumo, para hacerlo, porque tendrá que entrar a poner los Eso es. blandos a 10 o menos vueltas al final. Eso es. Cuidado, pum de nuevo, ¿eh? Pum de nuevo el ataque porque tiene el DRS de Rubetis. Rubetis aguantando como puede. Y hemos dicho y hemos visto que pum tiene una velocidad punta infernal. Allá va el ataque abriendo el DRS. Se tiene que defender como todo. Fíjate. Madre mía, cómo acelera eso, ¿eh? Es un avión ese Racing Point comparado con la velocidad punta que puede tener Rubetis. Pero claro, llegamos a esta zona.
Parece ser que el Red Bull la toma mucho más fino, arriesgando un poquito más. Estamos viendo también la diferencia de neumático Punk, pero aún así, gran gestión de Punk, de los duros, y en la zona y la fase del gran premio que llevamos, Alex. Pues sí, a ver cómo llega a las 5 últimas vueltas, ¿no? 5, a ver. Y ojo, otra sanción, ¿no? Ha aparecido ahí para Punk. Sí. 9 ya, 9 segundos ya, o sea que... Parece ser que sí. Que Rubetis tiene... ¡Oh! Se come de nuevo otro... ¡Oh, Rubetis fuera! ¡Cuidado, Rubetis! Se pone, se hace un pequeño trompo. Ojo, el que ha perdido... Se le ha ido la parte de atrás a la hora de acelerar, donde se le iba en clasificación a Monkey Gano. Y hemos visto que a Rubetis también le ha pasado lo mismo a la hora de acelerar. Y le ha perjudicado mucho. Bueno, Punk Box. ¡Ojo, Alex! ¿Nos sorprende? Sí. Medios. Ahora sí, hasta el final. 12 vueltas. Por delante, pero fíjate, pasa Falcao. Pasa Ferrio. Cuidado, Falcao y Berrio. Falcao al ataque. ¡Qué cuidado, Falcao! Ha dicho su última palabra. Allá va el piloto que está luchando por el subcampeonato con su compañero Rubetis. Que aunque esté a 9 segundos, llevan la misma estrategia casi. Una vuelta tan solo diferencia. Los medios de Rubetis, 11 giros, 10 giros para los de Falcao. Pero vamos a ver, ¿eh? Que la lucha con Berrio puede ser divertida, Alex. Pues sí, pero vamos a ver, porque bueno, Berrio también tiene que parar, los tres tienen que parar, o sea que esto puede estar interesante. Oh, del 2 al quinto, carrera. Del 2 al quinto, ¿sí? Todos tienen que volver a parar. Todos a boxes tienen que entrar porque está Hipercar entrando en box. Dos vueltas para los medios. Coche de seguridad. Ojo. Coche de seguridad. ¿Quién lo ha provocado? Pero no vemos ningún piloto. No hay accidente, Franklin le acaba de pitar drive-thru, esto se ha vuelto a romper. Ojo, neumático rojo para Hipercar, ha aprovechado el safety car, 11 vueltas para intentar dar con esos rojos. Vamos, 11 vueltas realmente, que serán 10 o 9, depende de los 2 o 3 vueltas que demos detrás del safety. Hemos visto, bueno, yo creo que no debe dar muchas vueltas, Alex, porque para lejos es que ya no hay accidente, abandonó. No hay claro. Accidente. Y está entrando todo el mundo, claro. Evidentemente. Vamos a ver, que algunos pondrán rojos, todos pondrán rojos. Todos rojos, todos rojos. Ahí va, ahí vemos. Sí, Falcao lo pone. Rubetis también rojo. Zapatitos nuevos rojos para todos. Últimas paradas en boxes de la temporada. También entra Monkey Gano que coloca neumático rojo. Le va a dar una última oportunidad para intentar luchar por entrar en el cajón, en el podio, en el Olimpo de la Fruitmaster. Ay, mi madre, qué bonita va a estar esta última carrera también, Alex. Hasta el final, vuelta 25. Y vamos a ver, porque este coche de seguridad es bastante mosqueante. A ver cuándo se va y si se va, porque no hay ningún accidente. Sí, sí que ha habido algún trompo o alguna cosa, porque he visto a Punk cambiar el alerón. Dicen en el chat que Juanmita también ha tenido problemas antes de safety, pero no ha habido ningún accidente para safety. O sea que vamos a ver. Bueno. Que tenía ganas de salir de safety car. Sí, sí, ya, es el segundo Mercedes. Hace falta puntos para el equipo Mercedes. Qué tío. Bueno, estamos en la vuelta 25. Ya quedan nada. Últimas vueltas para esta tercera temporada. A mí me da pena, la F1 Thrustmaster, que acaba esta grandísima temporada. Acabarla con 11 pilotos, pero bueno. Tenías ganas de que saliese el safety, Coco, y le has dado el botón. Le has dado el botón de safety, sí. Y la verdad. Sí. Las cosas como son, tengo el botón de safety, lo tengo, lo admito. No, el safety lo hemos invocado, ha querido salir, ha querido también ser protagonista de la última carrera de la temporada y ahí está, delante, encima, el ganador Magic TCC Hypercar, piloto de Williams. La lucha por el segundo y tercer puesto en la Thrustmaster, la lucha por el segundo y tercer puesto en esta carrera. Sí, señor. Ahí está, tal y como lo ha dicho Alex. Ahí está la lucha por el segundo o tercer puesto de la clasificación general de pilotos y también de este gran premio. Los dos pilotos de Red Bull. ¡Buah! ¡Qué bonito final! Queríamos más, 10 vueltas. Menos de 10 vueltas seguramente cuando pasen y se relance la carrera. Y Frankie ahí descolocado, que va segundo. No sé si le van a decir que adelante o qué va a pasar. Y así le da luz verde.
Tiene luz verde, ahora es cuando debería. Ahora Frankie debe adelantarlo. Que tiene luz verde, ya no. Bien, ahora se ha puesto parpadeante en amarillo y ya no le da. Le había dado permiso al safety car. O sea, tendría que estar diciendo el ingeniero, pero como está tan roto esto. Ya, pero fue una de las cosas que desengranamos, ¿no? De los fallos que teníamos. Que decíamos, ¿cómo es posible de que no se pueda doblar el safety? Pero hay que estar atentos cuando tiene la luz verde en medio, el safety car encendida, porque es la que te da permiso. Ahora, mira, ¿ves? ¿Ves? Ahí se ha encendido la luz verde. Se ha visto perfectamente. Y le ha dado permiso y sin sanción a Frankie Malcom. Juanmito también debería estar dentro, pero Juanmito ya está más atrás, ¿ves? No, ¿ves? Descalificado, Descalificado. mira. ¡Ay, mi Está rotísimo, madre! está rotísimo. No tiene. ¡Ay, mi madre! Pero sigue, ¿eh? Ha marcado descalificado Frankie, pero Frankie sigue en pista. Pues. Está roto, ¿eh? Está Ah, bugueada. está roto, está roto. Y Está veremos, roto, Gonzalo. y me temo que no sé si se va a ir de coche de seguridad porque ha salido por salir. Y. Sí. Ay, ay, ay. ¡Ay, mi madre! Pues Y otra ojo que vuelta ahí más va que vamos a dar. Juanmita también a hacer el Lucky Dog, ¿no? De la NASCAR y a ver qué le pasa a él. Ahí está, mira, mira, sí. Ahí lo vemos, perfecto. Perfecto, lo hemos visto en primera persona, la luz verde. ¿Cómo permitía el safety car que pasase el monoplaza? Era una de las cosas que nos preguntábamos el por qué, ¿no? Y hay que Y esperar. está Te pones detrás descalificado. del safety y juega. Ay, mi madre, pero Le lo mismo el está juego. tomando el pelo el safety a los pobres doblados, ¿eh? Ah, pasa, pasa, venga, descalificado. Pasa. Es como el tren de la bruja. Pasa, pasa, pava. Y te mete el palo, ¿no? El safety, pues parecido, le ha pasado a Frankie, pero yo creo que eso ha sabido, no sé, sobreimpresionado por salir. Pero ellos siguen en pista, probablemente. Si no, que no lo confirman Bueno, ahí en lo el chat. veremos en la clasificación final, pero bueno, es lo que te digo, está muy roto esto, ¿no? Y el Mira, coche. Blaster dice que el juego no, se vuelve loco y de DNF nada. Bueno, mejor. Bueno, pues eso es. Mejor, mejor, mejor para el espectáculo. Si le da tiempo a los pilotos recortar lo máximo, se pueden enganchar Coche de y seguridad en poder esta vivir bien, vuelta. sí. Y poder vivir bien, Alex, estas últimas vueltas del campeonato de la tercera temporada del Aire Force Thrustmaster con este señor Hipercar comandando Otra el ring salida, del Coco, de lo que a ti campeón. te gusta. Una relanzada más, Alex, de la última posible. Del Aire Free Thrust Master en Aero Sports. Juan Mita, sanción de 3 segundos. Se lleva Hipercar. Ralentizando y cuidado. Rubens y Falcao. Que tienen ahí la lucha por el subcampeonato. Hipercar comanda. Y acelera. Allá vamos de nuevo, Alex. Última relanzada posible de la temporada. Allá va Hipercar relanzando el pelotón. Rubens, vemos a Espardos muy atento. Comanche y Ganon al acecho en la sexta plaza. Vemos ahí la prueba frenada de Pun adelantando a Mank y Ganon. Pun con los rojos. Cuidado a Pun, que era de los que estaban muy fuerte, Alex. Espardos en 3 segundos, pero claro, tiene. Mira, otra sanción de 3 segundos para Espardos, que también tiene 3 como quieras o 4. Detrás de Berrio, detrás viene Pun. Y bueno, Hipercar, Rubén y segundo, tercero, Falcao. ¿Tú crees si le meterá el coche Falcao a Rubén o no? Si se mantiene detrás. Ay, ay, ay. Si quiere la segunda posición, tendrá que hacerlo. Evidentemente. No solo en la Ahí vamos, carrera, sino Mont. en la general. Evidentemente, ahí vamos montados on board con Falcao. Cogiéndole todas las presiones. Sanción de 3 segundos para SRK Berry, el primo de Ferrari. Casi se come a Falcao. ¡Wow! Lo hemos visto ahí detrás el Ferrari que se colaba, casi se lleva puesto a Falcao. Muy cerca TCC Espardos. La perlita colombiana, también con la remontada espectacular. Y la vuelta rápida se la lleva el líder Hipercar, que le ha metido 2 segundos en una vuelta a Rubetis a Falcao and Company. Queremos saber Falcao, que de nuevo va al ataque. Manteniéndose ahí a raya. Pero que no se descuide mucho porque viene. Mira qué grupito viene, ¿eh, Alex?
Berrios, Pardon, Pum, Monkey, Pum, contra Claro, sanción. Pum, otra sanción. Nos llevaremos sorpresitas, ¿eh? Porque siempre pasan cositas. Y vamos a ver, que está muy cerca Falcao. Quedan 7 giros para acabar boxes para Frankie. Lo adelanta Juanmita, que se coloca en novena posición, el piloto de Mercedes. Y Berrio, yo creo que cada vez está más cerca Berrio de Falcao que Falcao de Rubetis, Alex. Sí, pero... Berrio de nuevo, se va recto y accidente. Accidente de Berrio, lo veíamos ahí en directo. Qué recto se ha marcado el Ferrari. Bandera amarilla, se mete en pista. ¡Wow! Vuelta rápida de nuevo para Hipercar. 16-6. Sanción de 5 segundos para Berrio. Por saltarse la curva, es que este juego está. Está muy destrozado. Madre mía. Se inventa ya lo que no está inventado. Protagonista, la FIA, cuidado, ya va, ¡pum! Blocas, neumáticos, pardos. Madre mía, qué planito. Le ha tenido que hacer a esos super blandos. Y ahora ataca de nuevo con el DRS, sí. Y Falcao otra sanción. Oh, DRS. Creo que ya tiene dos. O sea que no creo que ya le meta el coche. Uf. Pues Rubetis se puede mantener y proclamarse subcampeón de la Thrustmaster. Que viendo cómo ha ido toda la temporada, la verdad, que gran resultado, el mejor resultado de las temporadas que ha estado este gran piloto competitivo de Spirit Team Rubetis, que ha estado siempre a la altura, luchando en los podium, en los puntos. Muy regular Rubetis, y la verdad que enhorabuena, felicidades. Sigue o sigue al final este subcampeonato. Y ojo, sanción de 3 segundos para Hipercar. Pero bueno, le saca ya 5 a Rubetis con las sanciones que puede tener Falcao, Spardons, Pum, Ganon, que también se engancha mucho a Pum. Yo no sé las sanciones que puede tener Ganon. Alguna que otra tendrá, pero... Ganon creo que tiene no al menos una. Sí, pero no tantas, eso es. No como tantas como Pum, eso desde luego. Y Spardon, o sea que Ganon posiblemente pueda ganar 2 plazas al final y acabar cuarto, el último gran premio de la temporada. Falta ya 5 vueltas, últimas 5 vueltas. Últimas 5 vueltas para disfrutar de esta Aerofilo Thrustmaster aquí en Aerosports el domingo 28 de junio del año 2020. Para despedir la Aerofilo Thrustmaster, esta tercera temporada y esta temporada 2019-2020. Seguimos, grupito montado por Spardon, Pum, y Ganon cada vez más cerca. Mira, Pum, madre, se tocan, pierde el control, Pum. Bandera María, sector 2. Se tiraba Pum desde su casa. Roto el emplay delantero derecho. Lo hemos visto, Alex, muy agresivo, Pum. Sí, pero me parece que va tu mixer, va un poco, no sé si la gente en el directo lo está viendo, un poco descompasado, ¿no? ¿Sí? Y parece que va con retraso. ¿Vale? Pero bueno, sí, parece, ¿no? Al menos lo que estoy viendo yo en el OBS. Pero bueno, digamos. Ah, vale. No, si quieres la puedo parar y... No, deja. Sí, dice Mario que hay un delay de 5 segundos. Ya están apagando los servidores de Mixer ya. Es verdad que cierra Mixer, evidentemente. Nos vamos a Facebook Gaming. Y también, ahí lo vemos, en el top 10, acabando también Frankie Marco la temporada. El piloto de Renault. Pero bueno, esto es Twitch. Los mixes. Oh, mixer lo tengo yo, claro. Claro, yo cojo la emisión de tu mixer. Claro. Ya tenemos ese diseño especial que ha sacado Hipercar la última carrera, el campeón de la tercera temporada, que va a escribir su nombre en el Olimpo de la Thrustmaster, donde ya está 2 veces escrita por el piloto de LMT, el de Lazy Monkey Team, Víctor McFly, el bicampeón, el depredador, que se llevó la primera y la segunda temporada, y que bueno, esta tercera estaba ahí, ¿no? Luchando con Hipercar por el posible título, que la verdad que no hemos peleado de muy buenas luchas, Alex.
Pero bueno, todo pasa. Tres vueltas para el Sanción final. para ¿Cómo? Rubetis y otra más para Falcao. Ojo, ojo, ¿eh? Ojo que Espardon si gano, no, ojo, ¿eh? Ojo, 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 ojo de mirar. Lorenzo FIFA, dice Blaster. Bueno, ahora lo vemos cuando acabe esto. Vaya un oficial. PES, tío, dejaros de FIFA, PES, hombre. Cuando el PES tenga Espera. lo de los equipos, lo de, ¿cómo se Ah, llama? vale, el Ultimate Team. El Ultimate, no, nosotros jugamos al otro, al que manejas un jugador cada uno. Madre mía, qué locura, qué locura, qué locura. Eso, el Clubs. Eso Ah, sí, manejo. los clubs. Vale, los clubs. Ok. Bueno, tres últimas vueltas, Alex. Tres últimas vueltas. Esto ya está casi decidido. Quitando las sorpresas de las sanciones. Sí, Como bueno, siempre. como siempre, pero más que la sorpresa, los jueces, ¿no? Porque de sorpresa, ¿no? Porque ya lo estamos viendo, Claro. pero vamos a ver, ¿no? Porque ya he perdido la Efectivamente. cuenta de todas las sanciones que hay. Yo también he perdido mucho la cuenta de todo. Abre de res Spardons para intentar a... Eso sí, si Spardon tiene oportunidad de intentar adelantar a Falcao, mira, anda que se lo va a intentar. Ahí lo vemos cómo le ha recortado. Le ha recortado lo que no está escrito. Spardons a Falcao. Vamos a ver las sanciones, como siempre. Son las jueces. De nuevo tiene opción de abrir DRS Spardons. Adelanta Falcao. Le mete el interior el paralelo. Apura bien la frenada. Y por delante el Alfa Romeo Sauber, que tiene un poquito más de ritmo, bastante más ritmo. Spardon, tres vueltas. Creo que llevan los neumáticos, ¿no? Sí, No, vamos nueve vueltas, nueve vueltas cada uno. que Falcao no le ha puesto mucha mucha pega, al adelantamiento. No quería guerra, no quería salseo y Falcao. Sabiendo que están las sanciones. Y bueno, eso hay que verlo al final. Las sanciones, evidentemente. Que es lo que estamos esperando. Que de ya que entre Hipercar para dar la última vuelta. Y allá va Rubetis también. Pasando por línea de meta. Penúltima vuelta para todos. Ahí tenemos a Hipercar. Qué grandísimo piloto. Candidato para el 2020 también, para muchos campeonatos. Al igual que Rubetis, Spardons, que se ha colocado tercero. Vamos a ver si tiene el ritmo. Spardons está a 2 segundos y 7 décimas, quedan dos vueltas. Uf, mucho tiene que correr, ¿no, Alex? Sí. Y además las sanciones, o sea que... Gracias, Blaster. Nos da la enhorabuena por las tres temporadas ahí, Blaster. Gracias, Blaster. Y Falcao, bueno, se puede mantener. Bueno, ahora ya ha perdido el segundo para poder abrir el DRS a Spardons. 5 segundos y medio está Ganon de... Ahí viene el McLaren de Falcao. Vamos a ver las sanciones. Y última vuelta para todos. Última vuelta, Alex. Última vuelta de la temporada, amigo. Pues sí, esto se acaba. Se acaba un capítulo, se acaba una etapa, se acaba una época. Aquí estamos con el campeón Hipercar, que va a escribir el nombre en el Olimpo de la Thrustmaster de Aerosports, al igual que dos veces como lo ha hecho el MT Victor McFly, el Depredador. La LNT también está también en su cuarta temporada, finalizando también. Esas cuatro temporadas, Alex, también espectaculares que hemos estado los lunes. Pues sí, pues sí. Hemos dado tantas y tantas y tantas carreras que la verdad que siempre nos sacamos lo mejor, lo positivo. Última vuelta, ahí lo tenemos. Última zona del sector. Atentos porque se va a poner bonito estas gradas. Y la gente se pone de pie, ahí lo vemos. El colorido de México. Los colores de México, el público se pone de pie para recibir al campeón
de la última temporada de la F1 Thrustmaster, TCC Hypercar, que gana también la última carrera, espectacular, muy serio el final, también SRT Rubetis, subcampeonato para él, para el bolsillo, impresionante también temporada para él, al igual que la tercera plaza que se la quita Falcao al final, tercera al puesto, doblete para Red Bull en el último gran premio de la temporada, cuarto ganón al final, mira, cuarto ganón, Alex. Pues sí, las sanciones al final pasando factura. Quinto, Espardos. Sexto, entra Pool, lo adelanta López, es su compañero de Racing Point. Berrio, el piloto de Cerca, el otro invitado que también lo vemos por la zona del estadio, que se viste bonito con esos colores mexicanos. Para el piloto de Ferrari, también Juanmita 69 va a hacer paso de última vez por aquí en la temporada con el Mercedes, otro piloto veterano de la categoría, y el señor profesor Frankie Marco, que con nota ha salvado los muebles, ahí entrado drifteando un poquito con el Fórmula, entrando por última vez del circuito, y nos quedamos con esta imagen de este señor Hypercar, campeón de la tercera temporada, que levanta el puño, levanta el pulgar, Alex, gran piloto Hypercar, gran lucha, gran todo. Rapidísimo, desde luego. Sí, señor. Impresionante la carrera. Y ahí tenemos a los tres pilotos de hoy. A los doblete de los dos Red Bull. Pero la victoria del Williams, del piloto de TCC Hypercar, el campeón. Que de nuevo, por última vez de la temporada, levanta el champán, el confeti, la fiesta. Ahí celebrándolo junto a Rubetis y Falcao. Segundo y tercero del mundial, ha ido curioso. Primero, segundo y tercero del mundial, Alex. Sí, sí. Ha quedado ordenados. Sí, de foto. Ahí tenemos la foto final del mundial. Sí, señor. Espectacular, ¿no? Cómo hemos acabado el final con Hypercar. Vuelta rápida incluida en su haber 16-6. Nadie le ha podido toser a este hombre. 50 minutos 37 segundos para ganar la última carrera. Rubetti, segundo, tercero. Falcao, cuarto. Mankey gana al final, ha acabado muy bien con el McLaren, al final ha acabado una carrera, ganan bien. Quinto Espardón, sexto López, séptimo Pum, octavo Berrio, noveno Juanmita, décimo, al final acaba en el top de Frankie Marco y Paralejo, descalificado DNF. Al final, el piloto colombiano. Bueno, pues con esta imagen, ¿no? De la clasificación final, como ha quedado la última carrera. Despedirnos, agradeceros a todos, de verdad, que Foro Marianico Mulatroni, a todos los que estáis ahí en el chat ya, ¿no? Daros la enhorabuena a todos, porque todos sois grandes pilotos, lo habéis demostrado en pista durante las tres temporadas de la Thrustmaster con las subidas y las bajadas. Dentro de 7 días nos quedará también vivir la última carrera de la división de plata de la F1 Thrustmaster, pero eso será dentro de 7 días, pero hoy toca ya dar cerrojazo, ¿no? A la tercera temporada y este año, Alex, de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, que como siempre decimos, lo positivo y bonito al final. Pues sí, Coco, un placer todas estas retransmisiones contigo y nada, hasta la próxima. El placer ha sido mío, Alex, el tenerte tantos y tantos domingos y tantos lunes en este año entero, ¿no? Desde que salió el Fórmula y, bueno, y el Project Car, cuando empezó los campeonatos de la Liga Nacional de Turismos, 4 temporadas junto a ti, narrándolas los lunes y todos los domingos la primera división de la F1 Thrustmaster. Gracias a todos, chicos, por haber estado siempre con nosotros en directo, en los que habéis estado siempre en directo, compitiendo o viéndolo en diferido, y por haber hecho cada domingo posible, ¿no? El poder hacer estos grandes premios y estas grandísimas temporadas, tanto de la F1 Thrustmaster y la NTT, que vuelve mañana. Así es que nada, chicos, eso, esperamos mañana. Gracias, Nio, que también has estado ahí en el chat. Ha sido un placer. Dar las gracias también a Mankey Ganon, ¿no? Por la confianza, por Ganon, al fin y al cabo, que la confianza que ha depositado siempre en mí para las carreras, narrarlas, también con Alex. Y a todo el equipo, ¿no? A Seter, a todo Aerosports, por hacer posible unos campeonatos espectaculares, con premios espectaculares, tanto para los espectadores como para los competidores, que en poquitos lados, de verdad, se han visto estos tipos
de premios, ¿no? Y no eso, sino el buen ambiente, el buen rollo, el buen hacer de las cosas y sobre todo la buena organización. Así es que nada, gracias a todos chicos por estar ahí, por acompañarnos. Gracias a Aerosport, gracias a Alex por este último gran evento y nos vemos en el futuro. Gracias a ti, Coco. Ha sido un placer a todo el mundo, gracias a todos de verdad, de corazón, por todo este año espectacular aquí en Aerosport. Esta ha sido la última de los eSports de Aerosport. Hasta siempre, chicos. Chao.